Cinco muertos y ocho heridos dejó como saldo un tiroteo registrado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Un hombre de origen latino es señalado haber cometido el ataque a balazos, cuyo motivo aún se desconoce. María Esther Ordóñez nos amplía esta información. Cinco personas murieron y 13 más fueron llevadas heridas a un hospital tras registrarse un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, ubicado a 50 kilómetros al norte de Miami, Florida, Estados Unidos. El incidente, según lo informado por las autoridades policiales, se registró en la zona de recogida de equipajes. Los motivos que llevaron al autor de los disparos a cometer el trágico tiroteo aún son investigados, ya que el sujeto fue arrestado por agentes policiales, quienes afirmaron que no hay pruebas de que el hombre haya actuado con complicidad con otras personas. El presunto autor de los disparos fue identificado como Esteban Santiago, quien al parecer cargaba el arma de fuego que utilizó entre su ropa y al llegar en la terminal 2 hizo uso de la misma. Luego del percance decidieron continuar con los vuelos, pero las autoridades optaron por ordenar la suspensión de su funcionamiento y aumentaron las medidas de seguridad en aeropuertos cercanos y en el puerto de Miami. María Esther Ordóñez, Acción 10.